Hola, hola, humano compatriota, se me está cayendo mi gorra cubana patriótica. Compatriota, se acabó el cuarto informe de gobierno. Aquí el presidente Sweet Cotton Head nos está cantando el himno nacional. Ya se acabó. Pues dijo todo lo que ya sabemos. Vamos a hablar de eso, todo lo que nos dijo, qué se viene. Y me interesa ponerte los últimos momentos, que es cuando el presidente dice cómo se siente. Y dijo algo que me gustó, que dijo, me siento con más ganas, agárrense los de la derecha, si ya les dejó el glúteo derecho rojito, pues preparen el otro, porque al parecer trae caliente la mano el presidente. Miren, son las imágenes, ya se está yendo, adiós a la chingada todos, vámonos todos, me lleva mi vieja, vámonos, mi no primera dama, vámonos. Tengo dos horas libres, Beatriz. Hay que aprovecharla. Es parte de la ceremonia. Alcánzame, viejo. Dale, vieja, ve la mano, que luego me pierdo. ¿Cómo? ¿Y por qué aplaude? Estamos viendo las imágenes, estoy grabándolo en vivo, ya se acabó el informe. Ahora te quiero poner, pues, lo último, donde dice que, pues, ahora sí que se siente bien, compas. Compatriota, de eso hablaré. Si ves esto en Facebook, deja tu like. Si ya le diste like, esparce mi página y dile a la gente, tus familiares, gente inteligente, que me siga. Si ves esto en YouTube, suscríbete, compa. Si no lo has hecho, si conoces a alguien que no lo ha hecho, dile así en la cara. Güey, despierta, suscríbete a este canal, te va a ser bueno. Compatriotas, el presidente al fin, ¿qué dijo? Pues le echó flores a los megaproyectos, todo lo que se está adelantando, todo lo que ya sabemos, jóvenes construyendo el futuro, los bancos del bienestar, las becas, compa, la pensión a los viejitos. El asunto aquí es que, pues, todo lo que ya sabemos, pues lo dijo, lo presumió, que lo está haciendo muy bien, compas. Y también aprovechó para abrir su corazón. Dijo algo muy bonito. Escuchen al Sweet Cotton Head. Aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo, que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político. Gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria. Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así acabó, compa. Esto acaba de pasar. Te quiero regresar un poquito más porque antes dijo cosas más bonitas. No hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez. Viven en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Benito Juárez. Me gusta cuando el presidente habla de la justa medianía, la que hablara Juárez, porque, compas, quiere decir que yo vivo como pensaba que debía de vivir Juárez, un funcionario público. Vivo en la justa medianía, la neta. La neta, el Maca sale el mes, así, sin pedos, así como de que, no hay pedo. El Maca tiene pagorritas de Cuba, a huevo. En la justa medianía. Si me metía a la polaca, si fuera político, ya tengo medio pie en la política. Según Benito Juárez, yo ya que vivo en la justa medianía,
Ya tengo medio pie dentro de la política, compa chingado. Sigamos escuchando al presidente. México está recuperando su prestigio en el mundo. El Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos. El aumento al salario, el reparto de utilidades y los programas para el bienestar se han convertido en nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza. Se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres. Por cierto, en este mismo informe, perdón, presidente, por interrumpirlo, el presidente dijo que hay más de 10 millones de becados en México. ¡Güey! ¡10 millones de becados! Yo estoy seguro que algún sobrino, sobrina o primo o prima tiene beca del Cotton Head. Recordemos que en México habemos 130 millones de personas y cada de esas personas no somos una familia. O sea, ¿cuántas familias hay en México? Como unas 30, 40 millones de familias. ¡Güey! ¿Y qué onda con el dato de que de cada 10 familias, 6 reciben algún tipo de beneficio de este gobierno, de alguno de los programas? Compatriotas, por eso la popularidad de AMLO no baja, aunque en la tele digan que AMLO come bebés, aunque en la tele digan que AMLO le da la espalda a las mujeres, que AMLO le da becas a los que cometen feminicidio. ¿En serio? En la tele te dicen, AMLO saca a los violadores de la cárcel. Güey, no sean mamones. Fíjense, con todo eso, y aún así su aprobación no baja. ¿Por qué? Porque en la misma casa, compa, en tu propio entorno, ves que tu hijita, mamá, en la escuela me dijeron que puedo tener una beca. Ah, cabrón, como chingados. Pues sí, una beca, ándale a ver, mete papeles. Y ya regresa el mocoso. Mamá, sí me dieron la beca. Ay, cabrón, sí te vieron muy muerto de hambre, ¿o qué? A ver, ¿te van a dar 1,200 pesos cada 2 meses? Sí, mamá, son para mis zapatos y para mis libretas. Ah, cabrón, pues sí. Y yo pago mis perfumes de Fuller, güey. Los tengo debiendo desde los 90. ¡A huevo! O sea, compas, el asunto es ese. O sea, el beneficio en las familias existe. Pero hay mucha banda, por ejemplo, que no sabe de esto y dice, ¿y a mí qué me toca de este gobierno de AMLO? Aquí lo que te toca de este gobierno de AMLO es que baja la posibilidad de que te asalten, de que un narco te corte la choya. ¿Por qué? Porque recordemos que de la pobreza, lamentablemente, pues, salen la mayoría de los males. También de los riquitos, son también muy enfermos. Hay no Nexium. El Nexium, los que marcaban mujeres, todos eran riquitos. Todos. Todos eran millonetas y miren qué enfermos salieron. Compatriotas, pero lamentablemente también de la pobreza, pues salen la mayoría de los males. Y es por eso que el presidente, pues, procura atacar la pobreza. Maldita sea, esto está funcionando. Yo lo veo, por eso los mexicanos están con este gobierno, compas. ¿Y saben qué es lo que me caga? Que aún hay familias, hay personas que cuyo pariente, cuyo familia directa, mamá, papá, hijo, reciben apoyo del gobierno, que les hacen un buen paro. Y aún así atacan al presidente y dices, güey, o sea, ¿en serio? ¿Qué pedo? O sea, no cabe duda que, como dicen por ahí, que uno ve la viga ajena y no la paja en el ojo. ¿Qué verga va? Uno ve la viga en el ojo y no la paja. No sé, compatriotas, sigamos escuchando al presidente. Está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo. Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas las manifestaciones de protesta. No proliferan las huelgas, ni existen. Son pocas las proliferaciones de pues pinche gente en la calle protestando, protestas. Las que hubo, recordemos que eran mayoría mujeres y recordemos que fueron movimientos arrastrados pues por la derecha y se dejaron llevar. Afortunadamente estas mujeres se dieron cuenta y dijeron, es verdad, los panistas que nos olvidaron a nosotras las mujeres, ahora nos están organizando para... No, y muchas mujeres se dieron cuenta de que estaban siendo usadas por la derecha, por el PAN, por los medios que les dieron la espalda a las mujeres justamente en gobiernos pasados. Compatriotas, sigamos escuchando.
existe ingobernabilidad. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. El gobierno no participa en fraudes electorales. La Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. Bueno, el Poder Judicial se actúa con absoluta independencia, con la independencia de sus pinches bolas. Recordemos que el Poder Judicial nada más sirven para los pinches empresarios, para sacar narcos. El Poder Judicial son todopoderosos vulgares. Hagan de cuenta que son vulgares todopoderosos. Otros como narcos. Compatriotas, es el asunto. El Poder Judicial, no sé por qué el presidente dice que se actúan como, pues actúan con sus puros pinches huevos. O a lo mejor habla con justamente con ese sentido. Actúan por sus pinches medios. ¿Qué, exactamente qué dijo el presidente? A ver, quiero otra vez regresarme a eso porque es interesante. México en 14%. Existe libertad religiosa y Estado laico. Eso sí. Se está demostrando que la mayoría. Porque mucha gente cada vez le pone sus centritos a la Santa Muerte. Cada vez más gente, quién sabe por qué, agarra como Dios, Santo, Virgen, no sé, como figura, no sé, religiosa a la Santa Muerte, güey. Y el presidente lo está diciendo. En este caso yo voy a sacar mi religión, van a ver, compas. Compatriotas, si quieren ver todo el informe, cuarto informe, ahí está ya en las redes sociales del presidente. Pues básicamente dijo lo que ya sabemos, lo presumió. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, suscríbete, siempre a la izquierda. Ya llegó el súper. Adiós. Sí, ¿verdad?